Malo conquisté Nochluma. En esa manera, Shmenen Maya. Refrán. Yashkim. Yashkim. Y la Wiliki, tú la que tú espacashim balila. Maite yunchi y chestet. Me está mirando un pájaro a mí. Tech, se lo puxícale. Yunchi. Está pichando la tapuxícale la. Tengo chicha. Sí, de vez en cuando veo algún águila, algún halcón, pero la verdad es que esto. Y un chicho tú y le te canlo. Está un caballo ya. Tú crees que Franco. Pero es mi chimbali. Pero esto no es un águila que esté por ahí salvaje, ¿no? Ma, tenés sansa más calujo le quino. Ya no guata tu ca. A ver, esto es un águila, chavales. Es como si dijésemos el cazador perfecto desde el aire. La vista espectacular. Esto se va para arriba, allí arriba, 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 arriba. Y de repente aparece un conejo que a la vista no se ve, pero él lo ve. Planean tan rápido que es que lo pillan. Puede agarrar cabras que están entre las rocas, puede agarrar ovejas, puede agarrar lo que pille. Vosotros fijaros lo que son las garras. Este me da cosa, ¿eh? Contrólalo. Una cosa que a mí me interesa mucho saber. ¿Usted, este águila, cuando tenga como 15, 20 años, lo va a dejar que vaya libre o no? Ya no vi, en chai. Lo deja libre. En chai cubi. Pero normalmente tú, el águila no lo puedes tener todo el día agarrado. Maku kans, que no. O sea, ¿cuánto vuela? ¿Todos los días lo llevas a volar? ¿Cuánto tiempo? Dos horas diarias. Cape. Va a estar echamiento, oye. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estuve leyendo unas cosas de los mayas y era como un enigma, ¿no? Entonces yo empecé a mirar unas cosas, he ido más o menos descifrando unas partes, otras y tal, y estoy intentando llegar al final del enigma. ¿Vas a decir cha? Chala, Willik. No, chicha, y de te, chete, te, ca, tolan, shimbanako. Así. ¡Yun, chich! Kosh, coten, oye. ¿Y ahora para dónde va? ¿Qué antela? Cotem. Vente en Kangla, en Shimbanakum. Voy a cutale. Cutale un pez, cuba un chic, vayale. Está guayé. Te quiocla. Está zumbado. Te quiocla.